¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a este mágico miércoles, miércoles 9 de marzo. Y fijaros cómo voy a presentar yo hoy el programa, por lo menos un ratito. Hoy estoy guapa o no estoy guapa, por favor. Vais a entender el porqué, porque estamos en directo. Son exactamente las 12:01 de la mañana en 987, en este programa estupendo, Mediodía en León. Y atentos, porque vamos a hablar de magia. Atentos, fans de Harry Potter, porque vamos a hablar del Potter's Freak. Bueno, ya vais a ver el porque dentro de un ratito. Además de eso, vamos a hablar de deporte. En este caso, vamos a ver un reportaje de escalada. Además, vamos a ver qué se cuece por las redes sociales con mi compañero Jaime de Red en Red. Y también va a estar mi compañero, que después vamos a hablar con él, con Alejandro, en una exposición, ya que esta semana está dedicada a la mujer, que va a estar en Villa Quilambre. Y además de todo eso, también vamos a hablar de una iniciativa muy importante que está haciendo el Olímpico de León con Nacho Jarrín, su director. Todo esto en hoy, en Mediodía en León, antes de que desconectes al Ojo Mora. Centro Comercial León Plaza. Ahora, más servicios, más novedades, nuevas aperturas, el Mercadona más moderno de León. Ven a conocerlo. Centro Comercial León Plaza, el corazón de León. Martín Auto, grupo de empresas líder en el sector de la automoción en León, Valencia y Zamora. Empresa especializada en venta, distribución, reparación, alquiler y renting de vehículos comerciales e industriales desde hace más de 60 años. Somos los distribuidores de vehículos industriales Iveco. Ven a vernos, estamos en el Polígono Industrial de León, parcela G30 de Onzonilla. Martín Auto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos después de estos anuncios de publicidad. Son exactamente las 12:05 de la mañana y seguimos en directo. Y no os asustéis si me veis hoy aquí, no es que seamos, es que estoy mejor imposible, sobre todo para esta entrevista que tengo ahora, porque yo les dije, oye, cuando vengáis a mí traerme algo, que soy muy fan, y atentos a todos los que sois fans de Harry Potter, porque tengo aquí conmigo a la asociación Lions Freak. Estefanía, Sandra, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Mira cómo venimos todas de guapas. Qué guapas me han puesto a mí hoy, porque el próximo fin de semana, 19 y 20 de marzo, uh-huh, en Espacio Días, va a haber un fin de semana dedicado a todos los fans de Harry Potter que se quieran pasar por ahí. ¿O no es verdad? Sí. Sí, sí, sí. Muchísimas horas de magia. Hogwarts, tengo Slytherin, me falta Hufflepuff y Ravenclaw, es verdad. Bueno, vamos a hablar, antes de hablar de toda esta actividad que vais a hacer este próximo fin de semana, 19 y 20 de marzo, quiero que me contéis, mejor dicho, porque sois de una asociación, Lions Freak, contadme un poquito cómo formasteis esta asociación, por qué, de dónde viene, si es solamente por tema Harry Potter o abarca muchas más cosas. Te paso el testigo a ti. Estefanía, te toca hablar, es la que está más nerviosa. Sí. Bueno, pues mira, yo soy, de hecho, soy la fundadora y la presidenta de la asociación. Uh-huh.
Y todo esto, bueno, pues nació un día. Yo llevaba ya muchos años acudiendo a eventos frikis con mi tienda, Fantasy Styles. Uh-huh. Y bueno, pues un día, no sé, después de la experiencia de tantos eventos vividos, dije, ¿y por qué no organizo yo uno? Entonces, bueno, en 2017, en pleno verano, se me ocurrió la idea y me puse corriendo a buscar un sitio donde poder organizar este evento. Y mira, en 2017 creamos el primer Market Freak en León, en el Centro Comercial Espacio León. ¿Sí? Hicimos dos ediciones allí, ¿sí?, la en 2017 y 2018, y en 2019 ya nos lanzamos al Palacio de Exposiciones y Congresos de León. Y de hecho en 2019 también dimos un poco un salto al vacío, a conquistar un poco las tierras de Zamora. Olé. Organizamos en Zamora el Revolution Freak Zamora. Que no se conquista en una hora, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Y bueno, pues después del primer Market Freak, pues vimos que la verdad que había sido todo un éxito, la gente estaba muy contenta, deseando una segunda edición. Y a raíz de ahí, pues creamos la asociación Lions Freak para poder... O sea, que primero se celebraron todos esos eventos. Exactamente. Y después hicisteis la asociación. Primero fue la primera edición del Market Freak y a raíz, ¿sí?, de la primera edición creamos la asociación. Bueno. Bueno, cuéntame, ¿para quién va destinada esa asociación? ¿Solamente es para todo tipo de, bueno, digamos, a llamarse así, gente que le guste el mundo, bueno, pues anime, películas en concreto, un poco el universo friki? Mira, ¿o cómo va? A ver. Realmente nosotros somos especialistas en organización de eventos. Perfecto. Nos dedicamos más bien a crear eso, eventos frikis, eventos del cómic, del manga, anime, videojuegos, que engloban un poco todas esas temáticas. Uh-huh. Pero bueno, también hemos organizado eventos de moda, hemos organizado, bueno, el año pasado colaboramos con el Ayuntamiento de Villaquilambre en el Fin de Xoven. Organizamos, la verdad, que todo tipo de eventos. De hecho, este año tenemos en mente, en mayo, también un evento de moda en Espacio Vías, que estamos preparando. Organizamos todo tipo de eventos. O sea, y sobre todo para ese universo fan, uh-huh, que abarca desde Harry Potter, como vosotras, uh-huh, en este caso, por el evento este que va a haber el próximo 19 y 20 de marzo, pero puede ser del Señor de los Anillos, como puede ser de... No sé, es que hay tantos. Es que englobamos todo. Englobamos todo Disney, englobamos todo el anime, todas las sagas del Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Escape. Todo, absolutamente todo. Es que Juego de Tronos también da. Sí. Y luego, además, también el año pasado empezamos a impartir lo que son talleres de creación de camisetas, de estampación, caracterización de maquillaje. Entonces, vamos ampliando un poquito el abanico. Bueno, según viendo la acogida que está teniendo con la gente, que está siendo muy buena, la verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, asociación a la que se puede pertenecer cualquiera. Sí. Podemos escribir cualquiera persona que nos esté viendo ahora mismo, o yo misma, y digo, oye, chicas, que yo quiero ser de la asociación, uh-huh, me decís lo que tengo que hacer y en qué me tengo que involucrar, porque me imagino que, bueno, habrá gente de todo tipo, y de todo tipo de universo fan, claro, me imagino. Claro. Sí, sí, vamos, de hecho en la asociación está mi madre también. No me digas. La tengo en todos los eventos ahí en la taquilla. ¿En serio? ¿Ella es fan de algo en concreto? Bueno, la verdad es que no. De su pero hija, claro, punto. Hay que apoyar un poco. Oye, es lógico y normal. Y claro, me imagino que en un momento dado dijisteis, bueno, vamos a hacer un evento dedicado a Harry Potter, en este caso. Vamos a hacer en León, vamos a hacer en Espacio Vías. Fin de semana, 19 y 20 de marzo, voy a decirlo bien, el Potter's Freak, que contadme en qué va a consistir. ¿Quién me lo cuenta? Venga, Sandra, cojo el micro. Venga, va. Básicamente, como bien dice su nombre, es un evento temático dedicado a Harry Potter. Uh-huh. Pero no solamente va a haber, pues, nuestros típicos stand, que no solo van a tener merchandising propio y artesano de Harry Potter, sino, ¿sí?, de todo tipo de frikismo y universos frikis. Vale. Pero el evento en sí, partimos de la base que tenemos principalmente un torneo de las casas, es decir, uf, por equipos de 3 personas comenzamos a enfrentar a Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Bueno. Según vaya saliendo en el sorteo. Vale. También, según se abran las puertas del evento, todos aquellos que acudan van a tener la opción de probarse el sombrero seleccionador y ver a qué casa pertenece. Por favor, yo quiero eso. Yo siempre he querido. Vamos a tener también, pues, un taller de creación de varitas, otro de scrapbooking, que básicamente es crear tu propio álbum de fotos. Se van a leer los cuentos de Videl el Bardo. Entonces, dentro, como bien hemos dicho en las redes sociales, Hogwarts ha decidido trasladarse a León durante un fin de semana y quién sabe, igual más tiempo. Mola mucho, por Dios. O sea, a ver, vamos a... Es que es tanta información que me gusta. Mira, dibuja tu Patronus. Bueno, escúchame. Yo es que...
Vamos a ver, es que yo he visto todas las películas de Harry Potter, todas, me da igual los años que tenga, que es que me encanta Harry Potter y lo reconozco que yo muchas veces que estoy así viendo la tele y tal, digo, voy a ponerme una peli de Harry Potter, yo reconozco que la, para mí la mejor de todas, personalmente, para mí es la primera. Aquí empezaríamos ya el debate, empezaríamos el debate, no, ¿cuál es la tuya? El prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban, ¿y la tuya? Yo ya de las últimas, me gustan más casi las últimas ya la guerra que tiene Harry con... Sí, me gusta más. Sí, esas te gustan más. Y es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la primera, no sé si fue la novedad, no sé el porqué o me pilló una época que me encanta la primera, de hecho, de aquella, en VHS. Yo la tengo en VHS, la primera. Ojo, ¿eh? Ojo. Yo te diré... Que tenga tantos años en las cosas. Que a mí Harry Potter fue lo que me impulsó a ser escritora. Y sin ir más lejos... Porque ando aquí es con... que llevamos aquí, claro, esto tiene su aquel. Enseño la... Por fa... Espera a ver si mis compañeros pueden... Ahí está. Fíjate. Yo tenemos... soy Slytherin con todo. Y esto no es de los que se borran, ¿eh? No, tiene pinta. No, ese no. Oye, ¿y por qué Slytherin, Sandra? Porque soy una persona muy ambiciosa. Me encanta meterme directamente dentro de este tipo de proyectos. Sí. Lo que te decía, me lancé al mundo de las escrituras, yo sola, con autopublicación, sin saber nada. Y también, según un amigo mío, me doy mucho bombo y platillo a mí misma. Ah, bueno. Entonces soy muy, como dice él, soy muy Draco Malfoy. Entonces dije, pues mira, la Casa de las Serpientes es la mía. Y además que todos los test oficiales que hay del universo de Harry Potter en Pottermore dicen que soy Slytherin. Así que pues, si lo dice el oficial, pues hay que hacerle caso. Tengo que pasar yo por allí a ver de qué casa soy yo, si soy más de una o de otra. Porque claro, bueno, hay todo tipo de stands, como decimos. ¿Sí? Que la gente que puede pasar por allí puede adquirir cualquier tipo de merchandising. Uh-huh. Hecho por vosotros, no sí, solamente por de Harry Potter, artesanos, ¿vale? Y sobre todo ilustradores. Es una de las cosas que yo creo que más premiamos, aparte de porque yo ya la conocía de antes, pero yo empecé a trabajar con ella en este tipo de eventos con la asociación a raíz de ir a un evento, fui a 2019 como invitada en el Market Freak, uh-huh. Y luego a trabajar con ella en un par de eventos, poniendo stand de tienda. Y a raíz dije, cuenta conmigo. Que ya sea esto engancha, esto engancha. Sí. Oye, mucha gente habla, dice, buah, esto es todo de feso, es como... Muchas veces es como que la palabra friki está como un poco, no sé, como que la gente la desvirtualiza mucho y es que todos tenemos un friki dentro. Mm-hmm. Todo el mundo, sí. Da igual, pues por ejemplo, como yo he hablado con un amigo mío y dice, no, es que yo no soy friki, no me gusta nada. A ver, chico, domingos cada 15 días te vistes de soldado y te vas a Sabero con Airsoft a jugar una partida. Por ejemplo. ¿Eres un friki del Airsoft? No, sí, ya te digo yo que sí. Una persona que le gusta muchísimo los coches, eres un friki de los coches. Ahí está. Realmente sí. El frikismo es ser un apasionado de algo. Es como algo. Un fenómeno fan, es un... Exactamente. Eso es como, bueno, pues la gente que le gusta un grupo de música y es súper fan de ese grupo, bueno, pues todos tenemos un friki dentro, depende de que yo, por ejemplo, soy una friki de los pendientes, me encantan los pendientes, entre más, pues más, o sea, entre más mejor, pues cada uno tenemos un pequeño friki dentro y muchas veces es como... Como que se tacha como de raro. Sí, es que atrás quedó esa imagen de los 80, 90 de un señor enorme con gafas, pecoso, en el sótano de su madre. Exactamente. ¿Vale? Entonces, no tiene nada que ver con el fenómeno friki que hay ahora. Y yo creo que también es algo que nosotras hemos querido representar con el freak de los eventos. Eso es. Porque cualquier evento, Potter's Freak, Market Freak, Revolution Freak, entonces... Bueno, no se va a quedar todo solamente en este evento, porque ya avanzaste hace un ratito, Estefanía, que en unos meses también queréis hacer un desfile de moda, vais a hacer unas cositas que, bueno, eso ya volveréis aquí para que me lo cuentes, pero bueno, que seguís haciendo cosas, que no vais a parar, que ahora que después de esta época tan complicada en la que no se ha podido celebrar muchos eventos, ahora arrancáis con ganas. A tope. Este año, la verdad que arrancamos con muchas ganas, bueno, ya arrancamos el año pasado, de hecho, fuimos el segundo evento que se realizó en Castilla y León, uh-huh. Primero fue en Valladolid, después lo hicimos nosotros en Zamora, ¿sí? En julio del año pasado, aún con muchas restricciones, pero la verdad que muy bien, con todas las medidas de seguridad, al aire libre, y se dio muy bien, y seguimos con el Market Freak, pero es que este año lo hemos cogido con muchas ganas, entonces este año empezamos con el Potters, después tenemos un evento de moda, después del de moda nos vamos a Zamora a hacer nuestro evento de Zamora, a primeros de octubre hacemos en Segovia
también, que nos ha contactado al ayuntamiento para que organicemos nosotros un evento allí y después en diciembre el market, y si surge algo de por medio... Pues también, no estaría mal. Oye, y entre tantas eventos, os pasáis por aquí, me lo vais contando, que la gente que nos está viendo siempre le gusta ver estas cosas y sobre todo, bueno, pues planes diferentes que se pueden hacer en León y bueno, y fuera de León en este caso como vosotras, pero bueno, en León, que es ahora mismo lo que nos importa, oye, que se siguen haciendo cosas, que se siguen, bueno, y que se empiezan a hacer otra vez las, bueno, pues diferentes eventos, que la gente puede acudir a ellos con todas las medidas de seguridad, que no hay ningún tipo de problema, en este caso en Espacio Vías. Contadme horarios. 10:30 a 2:30, cerramos un poquito para comer, y de 4:30 a 8:30. Y de 4:30 a 8:30, eso es, sábado y domingo. Los dos días. Los dos días. ¿Dónde podemos ver todos los talleres? ¿Dónde podemos informarnos? Oye, yo quiero ir, como el que salía ahí hace un momento en pantalla, dibuja tu Patronus, o quiero ir al de varitas, ¿dónde nos informamos? Pues mira, tenemos una página web, que ¿sí? es lionsfreak.es, donde está toda la información. Se pueden, bueno, apuntarse, ¿no? Apuntarse solo a los concursos, los, los concursos de cosplay, que además tenemos uno muy especial, temático de Harry Potter. Puedes subir vestido de tu personaje favorito y hacer una escena de la película, la que más te guste. Uf. Y luego tenemos el concurso de cosplay normal, que ya ahí ya puedes ir disfrazado de tu personaje favorito, sea de película, de anime, de lo que quieras. Yo querría hacer una escena que me gusta, pero claro, puede ser que entonces tenga que coger una baja y no es plan, ¿vale? Yo, de verdad, como fan de la primera parte, o sea, de la primera, de la Piedra Filosofal, me encantaría pasar ese andén 9 3/4, e intentar pasar para el otro lado, lo que viene a ser darme contra una pared. Pero bueno, no es plan, no es plan, no es plan. Hombre, se puede hacer con una pared falsa. No me des ideas, que me paso por allí. Una tela muy grande y una esponja y pintura roja. Uy, no me des ideas, que a lo mejor paso por allí. Por favor, quiero que me graben ese momento. Es mi ilusión pasar por el de 9 3/4. Recordamos, 19 y 20 de marzo, en Espacio Vías, ese Potter's Freak. Así que si ven, están por la calle y ven a gente vestida, caracterizada, como este el caso, que van ellas y voy yo con esta capa que me han dejado de Harry Potter, no se asusten, entran al Espacio Vías y van a ver esa maravilla de evento que hacéis, que de verdad es digno de ver, porque a mí me encanta, y encima es que me lo paso, vamos, mejor imposible. Chicas, muchísima suerte, muchísima suerte. Muchas gracias. Y invitamos a todo el mundo que se pase por ese Potter's Freak el 19 y el 20 de marzo en Espacio Vías. Y ahora, compañero, ¿dónde nos vamos? Anda, mira, pues ¿os gusta la escalada? Sí. ¿Habéis hecho alguna vez escalada? Espeleobarranquismo. Bueno, pues mira, bueno, pues es que mi compañero Alejandro estuvo haciendo escalada, no sé si la habrá hecho él o no, pero vamos a ver un reportaje que hizo de escalada, que tengo ganas de ver si Alejandro trepó o no trepó. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Pues hoy me he venido aquí a iniciarme la escalada en el pabellón de Salvio Barrio Luengo. Pero bueno, yo de escalada no tengo mucha idea. Pero quien tiene idea es Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo funciona esto de la escalada y cómo funciona lo de Espabila? Pues mira, Espabila es un programa de ocio nocturno que llevamos desde el 99 más o menos aquí en León, y lo que hacemos son actividades alternativas pues al ocio juvenil que en teoría pues nosotros todos pensamos. Entonces lo que formulamos es actividades dentro del ocio de un joven, pues como pueden ser viernes por la tarde, sábados y domingos, que la juventud leonesa igual no sabe qué hacer, y nosotros proponemos ahí un tipo de actividades que nosotros creemos que sí les puede llenar. ¿Y esto de la escalada cómo va? ¿Yo puedo venir aquí a escalar el día que yo quiera? ¿Cómo funciona? Aquí funcionamos los viernes, sábados y domingos, desde las 5 hasta las 8:30, los domingos, por ejemplo, hasta las 8. Imagino que desde aquí pues animarás a todos los leoneses y leonesas a que vengan, además de que hay un franco de edad, ¿verdad? Hay un tramo de edad. Eso y es. Que el coste... Un coste, creo que, asequible. Yo creo que sí. Nosotros trabajamos con población de 12 a 35 años, o sea que más o menos sí que damos cabida a una población importante de León.
Y después, pues claro, ¿qué cuesta? Pues bueno, cuesta nada, porque es un programa que es del Ayuntamiento de León y específicamente de la Concejalía de la Juventud. Entonces, sí que es importante eso, que remarcar que todos los jóvenes, aparte de otras actividades que hay en la Concejalía de Juventud, en el que pues, hay cursos formativos, conciertos y tal, también tiene esta rama, que en este caso pues es Espabila. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? Estoy aquí con Fernando, que nos hace una modalidad de escalada. ¿Qué modalidad es exactamente? Es el boulder, que consiste en que no llevamos ni arnés ni cuerdas como utilizamos ahí en el rocódromo. Entonces, aquí lo que tenemos son las piezas de las presas y cuando caemos, caemos sobre la colchoneta. Y te veo que no llevas nada, pero sí llevas unos zapatos y... Los zapatos que utilizamos para escalar son pies de gato. ¿Vale? Les llamamos pies de gato y lo único que utilizamos también es magnesio. Ahora en los rocódromos utilizamos líquido para que no se levante el polvo. Bueno, espera, que no sale. Está más guapo. Echamos y luego que seque, porque lo que hace es que, como en halterofilia o deportes de gimnasia, lo que hace es que cuando nos sudan las manos, que nos lo retenga. Y ya estaría listo para subir. Haríamos, tiene más dificultad, podemos utilizar solo simples colorines, hacer nuestras rutas como queramos, darnos más paseitos más largos, si queremos entrenar resistencia, si queremos entrenar fuerza, y aquí lo que sí que se nota, que está desplomado, o incluso ahí como veis, tenemos un techo, que un techo tiene más dificultad porque claro, la gravedad tira para abajo. Bueno, yo te voy a dejar que escale, te vamos a ver cómo escalas, porque esto es, vamos, digno de un hombre araña o un hombre gato. Bueno, es como todo, práctica, tener técnica y ganas. Venga, maestro, te vemos. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Aquí con dos escaladoras expertas, Claudia y Nuria, ¿lo he dicho bien? Sí. Que nos van a enseñar lo básico para poder escalar, porque supongo que hay que ir vestido de una manera, no se puede ir a lo loco. Claro, pues para escalar necesitamos un equipo y sobre todo un casco, es muy importante el uso de casco por si nos hacemos daño, nos caemos, que esté la cabeza bien protegida. Y luego pues el arnés, que nada, es para ponerlo y sujetar la cuerda y fijar con la otra persona que está asegurando en el suelo. Y el... Eso es el mosquetón. Bueno, este es el grigri, un grillo, que es para, por aquí pasa la cuerda y entonces se asegura con este instrumento desde abajo. Y a la hora de escalar aquí, imagino que para iniciarse, antes de ir a la montaña, es un lugar muy bueno. Sí, claro, porque sirve para practicar y demás, además pues ves un poco la habilidad que tienes y eso, y está bastante bien, sí. Imagino que animáis a la gente que venga aquí a escalar. Sí, 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 que aquí se está genial y además somos todos gente muy maja y os vamos a ayudar en lo que necesitéis. Yo creo que ahora me van a ayudar, voy a intentar subir arriba con el casco, con... ¿Qué más hemos dicho? El arnés y... El casco, el arnés y el gri-gri. Me parece poca cosa, pero bueno, voy a intentar subir arriba a ver si llego. Para escalar y estoy aquí con Ezequiel. Ezequiel, tú vas a tirar de mí para que yo suba. Solo un poco, ¿eh? Estás fuerte, no va a ser necesario y es muy sencillo lo que vas a hacer, ¿vale? Nos vamos para allí cuando quieras, ya tienes el arnés, el casco y estás preparado a tope para ir. Ya estoy protegido entonces. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos, a subir.
Ezequiel, esto es el 8, ¿verdad? Sí. ¿Y tú estás seguro que esto puede tirar de mí? Esto sí, tirar no, pero sujetarte y evitar que se suelte, sí. Bueno, está perfecto. Vamos a ello. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something. Pues desde aquí arriba animamos a todo el mundo que venga aquí a escalar. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's ma- Pues al final parece ser que mi compañero Alejandro sí que trepó. No de todo lo que yo pensaba, ¿eh? Tienes que haberte subido hasta arriba del todo. Pero bueno, bien, ya sabéis esas actividades que hacen en el polideportivo Salvio Barrio Luengo. Así que ahora, fíjate, las 12 y 28 minutos, o sea, sí, perdón, 12 y 28, nos vamos a ir a publicidad y volvemos porque tenemos que hablar de las redes. Tengo que hablar con mi compañero Alejandro, que no está trepando, pero sí que está en una exposición, y tenemos que hablar de esas acciones solidarias que están organizando desde el Olímpico de León a favor de Ucrania. Todo esto después de la publicidad. Ergad y Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergad y Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Estás solo a un paso. A un paso de disfrutar del invierno en León. A un paso de las estaciones de San Isidro y de Valle La Ciana Leitariegos. A un paso de probar nuevas instalaciones como las cintas cubiertas de debutantes. A un paso de entrar en nieveleón.com y organizar tus días de nieve. Diputación de León, tu deporte favorito de invierno, también en León. ¡Esperadme, que faltaba esto! Su destino está a 9 kilómetros. ¿9 kilómetros? Pero no íbamos a la playa. Mirad, hijas, mucho hemos viajado por el mundo y sabéis que siempre acabamos hablando más del Bierzo que de otros lugares. Siempre estamos diciendo maravillas de sus rutas preciosas, sus montañas y sus valles, sus fantásticos pueblos. Lo bonito que son sus ríos, sus puentes y sus cascadas. Los productos que nacen de esta tierra, tan únicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. ¿Y cómo se come aquí? Rico, de calidad y abundante. Aún así, sabemos que el Bierzo tiene muchísimo más. ¿Cuántas veces habremos dicho que tenemos que sacar tiempo para conocer mejor nuestra tierra? Pues este año, pensando en todos, pero especialmente en vosotras y vuestro futuro, hemos decidido que nos quedamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En Feli con el Bar seguimos con nuestro lema: gastronomía, cultura y deporte. ¡Y dos huevos fritos! En Frecor el Bar nos gusta cuidar. Cuidamos el producto, cuidamos al cliente. ¡Y dos huevos fritos! Sí, sí. Frecor el Bar. Dos huevos fritos con patatas, más lo que tú elijas, te esperamos.
Pues ya estamos aquí después de estos anuncios de publicidad, la 1 menos 25 de la tarde y seguimos en directo desde aquí, desde 987, ya sabéis, en televisión, en TDT, en Facebook, en YouTube, para que nos veáis y podáis seguir toda la actualidad de León aquí en mediodía en León. Y ahora nos vamos a ir directamente hasta el Ayuntamiento de Villaquilambre, donde se encuentra mi compañero Alejandro, que por cierto está muy bien acompañado, ya que durante toda esta semana las chicas del CIAMI, que les mando un besazo enorme desde aquí, que he hecho un montón de reportajes por allí, bueno, pues están dedicando esta semana a la mujer. De hecho, una exposición chulísima que estás viendo ahora mismo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Tamara? Buenos días. Efectivamente, tú lo has dicho, aquí en el Ayuntamiento de Villaquilambre, y la exposición se llama Haciendo Visible lo Invisible. Y bueno, estoy, como tú también bien has dicho, muy bien acompañada con Carmen Olaiz, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Villaquilambre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Pues bueno, cuéntame un poquito esta exposición, cuántos días está, cuántos días vamos a estar, y bueno, pues todo, hay camisetas, hay bolsos, ¿qué tenemos aquí? Mira, la exposición lleva toda la semana, hemos comenzado el lunes y estará hasta el viernes, y aquí tenemos un poco de todo. Son diferentes prendas o diferentes, con diferentes materiales y diferentes formas de hacerlas, pero todas tienen algo en común, y es que nos cuentan una historia de mujer. Se han unido en ellas como 70 personas porque, bueno, han sido las personas que han elaborado las propias prendas, pero también luego personas de bolígrafo, pluma o bolígrafo, ahora más bien que pluma ya no, nos han contado esas historias, hoy lo que nos faltaba, nos han contado esas historias y luego también de personas que han puesto la voz. Ninguna de ellas son profesionales en ninguna de las materias, es verdad que todos son aficionados. Y bueno, al final lo que ha resultado es este proyecto. Como puedes ver, hay diferentes tipos, pero todas nos cuentan algo. Mira, esta, por ejemplo, que podemos tener aquí, nos puede contar pues esa invisibilidad que tiene la mujer, que por mucho que nos quieran hacer invisibles, al final esa luz y ese brillo que llevamos interior sale. Luego hay otras que están basadas un poco pues en el lugar donde tú has nacido, que desgraciadamente nadie podemos elegir el lugar donde nacemos, y esa diferencia que hay tan brutal de haber nacido en un lugar, haber nacido en otro. Otras están un poco más dedicadas a según qué profesiones, o por ejemplo los sueños que tú puedas tener, que te dejen realmente, que la sociedad te les deje salir a flote y te deje ser lo que tú quieras ser. Todas, cada una cuenta una historia muy diferente, pero yo creo que todas muy bonitas y muy emotivas. Y aquí también tenemos otras camisetas, ¿verdad? Muchas más, claro, hay muchísimas más, todas son diferentes. Mira, estas son un poquitín más basadas en lo que te decía, dependiendo el lugar donde has nacido. Como puedes ver, las hay un poquito tipo dominicano, un poco más africano. Bueno, pues eso, nos demuestra un poco, y esta nos dice también el laberinto en el que te puedes encontrar. Aquí un poco más hablamos de tipo enfermedades mentales o enfermedades, bueno, que no se pueden hacer visibles. Bueno, sí se pueden, pero desgraciadamente la sociedad te hace como esconderlo y ser más invisible, pero que ahí está, hay que reconocerlo y siempre valorarlo y tenerlo ahí. Y todas así, o sea, nos cuentan, pues eso, diferentes cosas de la vida. Y no solo hay textil, también hay dibujos, ¿verdad? Sí, también hay dibujos, que esos nos los han ido haciendo los menores del colegio de los tres colegios del ayuntamiento, que han venido a ver la exposición, tenía mucho interés y han venido a verla. Entonces ellos han hecho una pequeña muestra, les hemos puesto un taller para que puedan reflejar lo que les parece que ellos podrían hacer y qué historia podrían contar. Bueno, y antes de los dibujos, que vamos a verlos ahora, aquí seguimos viendo más camisetas, y todas muy bonitas, y como bien dice, hace referencia también, mujer africana, mujer asiática, también estoy viendo, diferentes referencias, y bien decías que uno no elige dónde nace. Exactamente, por desgracia no es así, no eliges dónde naces, pero luego la vida sí que es muy distinta dependiendo del lugar donde has nacido. Yo quería hacerte otra pregunta, Carmen. Me dijiste que esto no está a la venta, es solo exposición. Sí, solo es exposición. La verdad es que, bueno, donde lo hemos tenido expuesto y donde la gente que lo ha visto sí que dice que les interesaría, pero en principio, vamos, no está hecho para vender.
está simplemente, bueno, ha sido un proyecto, o sea, se ha expuesto, se lo seguiremos exponiendo, pero es un proyecto como otros muchos, no para sacarle un rendimiento económico. O sea, el interés ha sido otro. La manera que tenemos de trabajar desde el CIAM y trabajar con las mujeres no es exactamente para un rendimiento económico. Dime, Tamara, dime, te escucho. Hablando, dime. Claro, estoy viendo, ya sabes que a mí otra cosa... Dime, te escucho. La moda y todo lo que tenga que ver con complementos me encanta y claro, me he quedado yo como muy triste porque no puedo adquirir ninguna de esas camisetas y yo, ya que nos lo está enseñando muy bien nuestro compañero Turi que está ahí, que yo quiero una, que me quedo con las ganas. Eso le estaba diciendo a Carmen, que no hay manera de... No hay nada a la venta, no se puede comprar nada. ¿Cómo se podría conseguir una camiseta de aquí? A ver, ahora mismo no están a la venta. Sí que es verdad que, bueno, es algo que no nos hemos propuesto, pero que si hay interés y se puede hacer, todo se puede valorar. Porque yo creo que a Tamara le ha gustado mucho. No sé cuál, Tamara, porque aquí tienes mucho para elegir. Vamos a ver, si te parece, los dibujos, por dónde los teníamos... A ver, dice, ¿cuál te ha gustado? Me ha gustado una negra. ¿Esta? La negra que lleva... ¿Esta no, te ha gustado, no, Tamara? No, una que era más rollo africano, que lleva como una... ¿Esta? No. Bueno, esa también, esa también. Pero hay otra, bueno, ese es ideal. Otra que llevaba como un pañuelo con lunares. Mira, creo que le ha gustado... A ver si la encontramos. Creo que te ha gustado esta, Tamara. No, a ver si me la enseña mi compi. Aquí. A ver, esta, ¿verdad? Esa. Y Carmen, no hay manera, ¿verdad? Para Tamara. A ver, Tamara, ahora mismo es imposible porque las tenemos para la exposición, todo. Bueno, todo se puede plantear y se puede ver la manera de hacerte con una, pero ahora mismo esa que está ahí concretamente no. Ten en cuenta que además sería muy difícil que fuese igual, porque bueno, son cosas que están hechas a mano, que no siguen un patrón, que no siguen un modelo, entonces también es lo que te sale en el momento. Lógico, de hecho. Es. Y si te parece, Tamara, te voy a enseñar los dibujos, que también hay unos dibujos. Vale. A ver, que los tenemos por aquí, aquí. Mira, aquí tenemos los dibujos. A ver, Carmen, ¿y estos dibujos quién los ha hecho realmente? Estos los han hecho los niños de los tres colegios, ¿vale? En el taller que les hemos ido haciendo, una vez les enseñamos la exposición, les decimos que, bueno, que ellos nos hagan algo, nos hagan un boceto y nos digan qué ven ahí detrás o qué historia pueden contar. Y bueno, como puedes ver, hay artistas porque hay mucha creatividad, ¿eh? Mucho colorido también. Sí. Y ellos, bueno, luego nos han contado, porque no solo queríamos que nos hiciesen el modelo, sino que un poco nos dijesen qué ven en él. Y bueno, ha habido cosas curiosas, ¿eh? Sí, ha habido cosas muy curiosas, que son niños de 9 años, entonces... Pues, Carmen, si te parece, bueno, como vamos a tener otra conexión, nos sigues enseñando ahora la otra parte de la exposición, que nos queda todavía un ratito aquí, ¿verdad? Sí, todavía tenemos, ¿eh? Hemos visto menos de la mitad. Menos de la mitad, Tamara, si te parece ahora... Volvemos y te sigo contando la exposición. Me parece estupendo, Alex. Me das un poco de envidia, tengo que decirlo, porque siempre las chicas del CIAMI están ahí, bueno, pues haciendo unas iniciativas tremendas. De hecho, es mucha la labor que hace el Ayuntamiento de Villaquilambre con esas mujeres, muchas desempleadas, bueno, pues para que sigan aprendiendo cosas y que se sientan útiles y que puedan tener, bueno, pues otro trabajo, además del que hayan tenido, bueno, pues seguir un poquito, pues que las mujeres también de más de 40 y de 50 pueden seguir trabajando, que es lo más importante. Así que ahora vamos a cambiar totalmente de tema y quiero que me enseñéis vuestro pueblo. ¿Por qué no me vais a enseñar vuestro pueblo? Claro, porque estamos en Villaquilambre ahora mismo, pero seguro que muchos de vosotros nos estáis viendo desde un montón de sitios. Puede ser perfectamente, pues no lo sé, La Robla, o nos estáis viendo desde, bueno, pues un montón de sitios. Bueno, pues ¿por qué no nos mandáis esa foto en la que, bueno, pues nos mandéis una foto de ese sitio que os gusta más de vuestro pueblo o el más, el que más representativo, y nos lo mandáis a ese número de teléfono que veis ahí, el 669. 934215, nos mandáis la foto y nos ponéis debajo, lógicamente, a donde pertenece esa foto, el pueblo y vuestro nombre y apellidos, y nosotros lo vamos a poner aquí en el programa porque a nosotros nos encantan los pueblos y a mí, pues como la que más, que ya sabéis que otra cosa no, pero de pueblos los que queráis y de fiestas igual. Y ahora, ya sabéis que otra cosa que a mí me encanta son los cotilleos.
Me encanta. Y si son de las redes sociales y con Jaime, más. Porque ahora empieza De Red en Red. Bueno, Jaime, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días, Tamara. Oye, bien. Te he tenido aquí viendo camisetas, que yo sé que a ti también te encanta la moda. Sí. Bolsitos, las tote bag, que nos encanta todo esto. Y ahora, claro, otra cosa que nos gusta mucho a ti y a mí que compartimos es el tema de los cotilleos. De los cotilleos y sobre todo si son de redes, pues mejor. Esos momentos virales que nos dan las redes sociales que muchas veces sin quererlo... Sin quererlo se hace viral, como una mujer de la que vamos a hablar hoy. Bueno, pero vamos por el principio, ¿vale? Vamos por el principio, tenemos aquí una escaletilla, vamos a seguirla, que después si no mis compañeros se enfadan conmigo porque dice que hago lo que me da la gana y tampoco es plan. Porque resulta que, claro, hubo hace pues un mes y pico, más o menos, esa elección de la canción que va a ir a, que va a representar a España en Eurovisión, en Turín este año, y claro, fue... Bueno, de lo más comentado que ha podido haber, porque claro, que si las tanchungueiras, que si el tongo, que si va la chica Chanel, resulta que la canción que a la pobre mujer la dieron por todas partes a Chanel, resulta que ahora es de las favoritas. Ahora es de las favoritas, se ha hecho querer por fin en España, porque bueno, como estabas tú comentando, hubo bastante polémica porque mucha gente prefería a tanchungueiras y a Rigoberta Bandini. Y bueno, Chanel, la verdad es que la pobre fue ganadora, pero no tuvo muy buena acogida por el público y sobre todo en redes tampoco, que se llegó incluso a quitar la cuenta de Twitter de todos los ataques y críticas malas y destructivas que estaba recibiendo. Y sin embargo, este lunes se celebró el Festival de la Cansao en Portugal, que es el festival, pues como aquí fue el Benidorm Fest, el Festival de la Cansao, es con el que los portugueses eligieron a su representante para el festival. ¿Vale? Y bueno, tuvieron artistas invitados, entre los que estuvo Chanel, y bueno, se marcó una actuación ya muy similar a lo que va a presentar en mayo y la verdad que fue una pedazo de actuación impresionante y ha tenido muy muy buenas críticas por los españoles, esta vez ya sí, que sí, y está recibiendo todo el apoyo que yo creo que debería haber tenido desde un principio. Pues somos complicados, ¿eh? Somos complicados los españoles. Mira, mira que somos retorcidos, pero sí que es verdad que claro, hubo ahí mucha... controversia con el sistema de votación, que si el jurado, que se había metido, bueno, pues que bueno, había que no era normal que el jurado hubiese dado tantos votos y tanta diferencia con el jurado popular, porque fueron los únicos que la dieron los 12 puntos, que creo que eran más, pero bueno, la puntuación máxima solamente fue el jurado, porque para el público eran Rigoberta y Tanchungueiras. Y Tanchungueiras, hubieran ido ellas de no ser por el voto del jurado. Las cosas como son, ella es una super artista, Chanel, hay que decirlo, sí. Porque en el escenario lo da todo. Es que el otro día, de hecho, estaba leyendo una noticia, y decía que lo daban como de las favoritas para ganar Eurovisión este año. Sí, la verdad que sí. O sea, yo, por ejemplo, entiendo las críticas en su momento, ¿no? De que quizás es un tema más comercial, etcétera, pero el acoso y derribo que tuvo no fue nada justo. Y bueno, ahora se ha esforzado lo máximo posible y ya está, pues como decía antes, está recibiendo ya el apoyo que le tenemos que dar, jolín, que al final nos va a representar. ¿Has visto un poco cómo están las otras canciones que van a representar a los diferentes países en Eurovisión? ¿Has visto algo? Sí, la de Italia también es muy... les gusta mucho. ¿También? Otra vez, sí. Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿En mayo es? En mayo, sí, sobre el 15... A mediados de mayo. Sí, suele ser. Veremos a ver si tenemos suerte y después de... fue Maciel. Fue Maciel, después ganó, fue Salomé también ganó. Y los últimos años, la verdad que hemos tenido... Y María Isabel, bueno. Ante muerta, qué sencilla. Uy, cómo me gusta mi Eurovisión. Me encantan estos temazos. ¿Quién ha bailado alguna vez, por favor? Desde que llegaste ya no vivo soñando. Hey, ¿eh? ¿Quién no ha bailado esa canción? Claro, pues por ya está. Si es que dan temazos. A ver si tenemos suerte este año y vuelvo otra vez a Eurovisión. Bueno, España gana Eurovisión. España, sí. ¿Seguimos? Porque cuando digo yo que de cualquier momento... se puede sacar un momento viral y un vídeo viral es por algo, y si no, que se lo digan a Ramona. ¿Quién es Ramona? ¿Quién es Ramona? Eso se preguntaba todo el mundo durante los últimos días, Tamara, porque lleva siendo esta mujer trending topic, pues eso, en los últimos días, desde que una noche estaban haciendo un Twitter Space, que un Twitter Space es un directo como Twitch. Ahora se lleva mucho lo de Twitch. ¿Te suena Twitch, Tamara? Twitch, sí. Vale. Eso sí lo sé. Es que, mira, yo Twitter y Twitch
Yo Twitch no lo he hecho nunca y Twitter no lo entiendo. Entonces, como todavía no estoy yo muy puesta en eso, me tienes que explicar mejor. Pero Twitch sé lo que es como un... Twitch, sí. Es como que hablas en directo como con la gente, como una tele, ¿no?, de internet, vamos a decir. O sea, como que una yo me puedo conectar aquí, sí, y interactúo y con la gente. Y retransmitirlo en Twitch, exacto. Vale, perfecto. Eso es. Vale. Eso es. Pues estaba haciendo una cosa parecida, pero de Twitter. Sí. Y es un espacio en el que comentaban temas de Mediaset y de Telecinco, ¿no? Bueno. Cotilleos de Rocío Carrasco, el reality este de ahora de Secret Story y demás. Sí. Eran tres personas y una de ellas era una mujer de su casa, por así decirlo, de 63 años, llamada Ramona. Y bueno, la verdad es que la gente se empezó a enganchar porque la verdad es que es una mujer que no tiene filtro y no se corta con pelo. Pues estaría. Total, que se acabó ese directo y como la gente estaba tan pendiente de lo que decía Ramona, pues Ramona decidió empezar otro directo por su cuenta. El directo se hizo tan viral que, bueno, en esta plataforma se puede ver quiénes están conectados. Esa es Ramona. Esa es Ramona, sí. En el directo se puede ver quiénes están conectados y se llegó a conectar incluso Mariano Rajoy. ¡Oh! Mariano Rajoy, o el youtuber Ibai, e incluso Jorge Javier Vázquez, que de Jorge Javier Vázquez habló, que de hecho aquí lo pone, y le llamó machista. Adiós. Así porque sí, y bueno, aquí, como recoge este tuitero, pues entre otras cosas, amenazó de muerte a Santiago Abascal. Dice abiertamente que pincha la luz. Que dijo abiertamente que pincha la luz, llamó penazi al presidente de Ucrania. Manda a tomar por culo a Pedro Sánchez. Mira, se caga en el rey emérito. Y no sabía quién es Rosalía. Bueno, tra. Sí. Y llama machista a Jorge Javier Vázquez mientras él escucha. Eso es. Y tuvo, bueno, en ese día tenía la mujer como 1,000 seguidores y ahora tiene ya más de 20,000. Claro, es que digo yo, ella es una mujer de su casa, pero que controla estas cosas, porque si no, a ver cómo llegas tú a hacer un... ¿Cómo dijiste? ¿Un tweet? Un Twitter Space. Twitter Space. No sabía yo ni lo que era. Imagínate, pues esta señora, bueno, pues controlará un poco de los medios, ¿sí no? Sí, sí, la verdad que, bueno, como se ve aquí, no se cortó un pelo y eso al final enganchó a la gente. ¿A qué va Superviviente Ramona? Pues no lo descartaría, la verdad. ¿A qué va Superviviente Ramona? Que ya están con el casting abierto, lo ya que verás. Es que no sé cómo se llevará con Jorge Javier, que es un presentador. No tiene problema, Jorge Javier. Yo creo que Jorge Javier en peores plazas habrá toreado ya, seguramente, ¿eh? Hombre, por Dios, yo ya te digo yo que eso no hay problema. No. Bueno, pues mira, atentos con Ramona, que seguro que da más que hablar, ¿eh? Fijo, lo tengo claro. Seguro. Y seguimos. Sí, ¿tú sueles ir al rastro de aquí de León, Tamara? Hace ya que no voy, pero... Hace que no vas. Pero yo soy muy de rastro, mercadillo, estas sí, cosas. A mí me gusta mucho. Bueno, pues yo también hace tiempo que no voy, es que me han dado ganas de ir porque el otro día estaba en TikTok haciendo pues por el inicio, ¿sí?, y me sale una chica diciendo, voy a enseñaros lo que me he comprado en el rastro. Y dije, pues era en el rastro de Madrid, ¿no?, que es muy conocido y tal. El famoso, sí. Y sí, el otro día me pasé por el rastro de León y mirad lo que me he encontrado. ¿En serio? Del rastro de León. Y es un vídeo que acumula ya más de 300,000 visualizaciones y muchísimos likes y la gente en comentarios diciendo, jolín, es que me voy a tener que pasar por León. Bueno. ¿Cómo está el rastro de León? No imaginé que León tuviera un rastro con tantas gangas porque enseñaba cinturones que parecen de diseñador por 1 euro. Zapatos por 1,50 también. Unas chaquetas por 5 euros. O sea, ensalzó en TikTok el rastro de León. Maravilla. Y bueno. Es que hay que decirlo. Hay que decirlo que si vosotros os paséis por el rastro, ¿hace mucho que no vas? Hace tiempo, sí, sí. Bueno, sí. Si os pasáis por... Ya hace ya, pero bueno, que cuando alguna vez que he ido, tú te vas pasando, vas paseando tranquilamente. Mira, ahí está. Y es que... Mírala, pues va bien mona. Tú vas paseando y es que hay puestos que es que se lo curran un montón. O sea, todo perfectamente combinado para que te hagas tú tu outfit. O sea, está todo perfecto. Y hay algunos puestos que son una pasada la ropa que tienen, ¿eh? O sea... Ropa, calzados, complementos, de todo. Sí, 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 sí. Sí, es una maravilla. Y o sea, sobre hizo todo, un haul, lo que se llama un haul, eso, ¿no? Lo que se llama un haul, exactamente. Explícalo, exacto, para la gente que no sepa lo que pues, es un haul de moda. Un haul es cuando en YouTube o en TikTok y demás enseñan los influencers lo que se han comprado, ¿no? O sea, por ejemplo, tú te vas a primar con tu bolsa, llegas a casa con tu bolsa y lo enseñas a cámara. Y dices, voy a hacer un haul y enseño. Es que me están diciendo por aquí que tenemos... creo que te he entendido así, compi, pero creo que me ha dicho que tenemos así como mucho lenguaje de influencers. Ah. ¿Has dicho eso? Ah, dice que sí, yo creo que fue algo parecido, pero claro, hablamos del haul, el outfit, hacemos aquí lookbooks, estas cosas que esas hacemos, cosas, sí, eso es maravilloso, un mundo de Instagram y estas cosas. Bueno, que haul de moda, pues eso es enseñar lo que os habéis comprado, vamos a hacer un haul de lo que me he exacto comprado en esta tienda, en la otra, en no sé qué, pues usted ha sido un haul de moda de, del rastro de León, del rastro de León. Era de lo último que me esperaba encontrarme en TikTok, la verdad, y con tanta repercusión, un haul sobre el rastro de León. Bueno, pues mira, que en estos tiempos pues también se sí, puede sí comprar barato.
¿no? Y además que está muy bien, ¿no?, que haya tenido tanta acogida, porque es una forma de que nos ha incentivado esta muchacha. Bueno, que además ella es de Gijón, me parece. Ah, mira. Entonces, bueno, pues está sí, bien. Sí, es una forma que ha fomentado sin quererlo el turismo en León, ¿no? Bueno, pues me parece estupendo y a lo mejor ahora tenemos más ganas nosotros de ir al rastro que hace ya un tiempo que no vamos. A mí me han dado ganas, la verdad. Ya te digo, a ver si vamos a quedar. Ah, pues mira. Venga, nos llamamos. Perfecto. Y vamos al rastro. Jaime, que mil gracias por venir, como siempre. A vosotros. Que, por cierto, hoy no me has traído nada de las Kardashian. No, hoy no, hoy no. Dios, están ellas muy tranquilas. Bueno, no pueden estar tranquilas porque he visto una cosa que tengo que decir, sí. Que se fue a un desfile de Balenciaga. De Balenciaga. ¿La viste? Hombre, claro que lo vi, sí, con un outfit que se lo hicieron en un momento con cinta aislante. Cinta de embalar, sí. De aislante, que ponía Balenciaga en amarillo. Como si fuera una cinta de peligro. Exactamente. Amarilla la fue, se fue envolviendo, uh-huh. Y yo pensé para mí, ¿y si esta mujer tiene que ir al baño? ¿Cómo no lo hace? No podría, de hecho, enseñó ya luego en stories que para aquí quitárselo, pues se lo tuvieron que cortar. Eso sí, ella lo guarda, ¿eh? El traje, claro. Bueno, nada, si quieres el próximo día lo traes y para que la gente que... Sí, enseñe una foto. Enseñas la foto, uh-huh. Para que lo veamos, porque si acaso no os lo imagináis, es que es digno de ver eso, ¿eh? Uh-huh. Que, Jaime, muchísimas gracias. A vosotros. De verdad, gracias por venir otro miércoles más, a ver el próximo semana, a ver qué da de sí las redes sociales en esta semana. Seguro que dan mucho sí. De sí. Y compañeros, ¿dónde nos vamos ahora? Porque como tenemos así un poco, que nos estamos saltando un poco a la escaleta... Ah, mira, me dicen aquí, Tamara, di algo de tus pendientes. Que sí, mira qué pendientes, pues muy discretos como yo, igual. ¿De quién van a ser? Pues de Duerme Princesa, by Mónica, en www.duermeprincesa.com. Vais a encontrar esta maravilla de pendientes como los que traigo yo hoy, que como veis, a ver, para pasar desapercibidos, no, ¿vale? Pero eso sí, ¿lucen o no lucen? Bueno, pues gracias a ella, pues nos lucimos así de bien todos los días, tanto mi compañera Sonia como yo, ya sabéis, en www.duermeprincesa.com y a través de Instagram también podéis encontrar ahí todo y podéis hacer un pedido, podéis hablar con ella y demás. Así que ahora nosotros vamos a ir a publicidad unos minutitos y volvemos porque tenemos que seguir hablando con... en este caso con mi compañero Alejandro desde Villaquilambre y tenemos que hablar también de esa iniciativa solidaria del Olímpico de León con Nacho. Así que todo esto después de publicidad. Centro Comercial León Plaza. Ahora, más servicios, más novedades, nuevas aperturas, el Mercadona más moderno de León. Ven a conocerlo. Centro Comercial León Plaza, el corazón de León. Martín Auto, grupo de empresas líder en el sector de la automoción en León, Valencia y Zamora. Empresa especializada en venta, distribución, reparación, alquiler y renting de vehículos comerciales e industriales desde hace más de 60 años. Somos los distribuidores de vehículos industriales Iveco. Ven a vernos, estamos en el Polígono Industrial de León, parcela G30 de Onzonilla. Martín Auto. Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. La sociedad leonesa rechaza la violencia de género. Rechaza a los maltratadores. No estás sola.
Si necesitas información o denunciar un caso, contacta con el número de teléfono 016 o acude al centro de acción social más cercano. Ayuntamiento de León, Concejalía de Igualdad. En la calle Antonio Machado de Navatejera, descubre el mandil de la abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el mandil de la abuela su tienda de confianza. Estilo de vida, la cochura. Disfruta, relájate, haz deporte, come sano. Las legumbres La Cochura son bajas en calorías y ricas en fibra, hierro y proteínas vegetales que no falten en tu mesa. Para una alimentación sana y equilibrada, La Cochura, tu paquete azul de legumbres, naturalmente buenas. A 5 minutos del centro de León, la estación de servicio de Paso Honroso te ofrece la mejor atención para ti y tu vehículo las 24 horas del día. Contamos con una zona de boxes para autolavado y aspiración y con el túnel de lavado más moderno de León para el cuidado de tu vehículo. Aprovechate de nuestros precios en nuestra tienda y del servicio de entrega de paquetería y disfruta de nuestro restaurante todos los días desde las 6 de la mañana. Paso Honroso, el motor de tu vehículo. Calidad y servicio para nuestros clientes. En Fericón el Bar seguimos con nuestro lema: gastronomía, cultura y deporte. ¡Y dos huevos fritos! En Fericón el Bar nos gusta cuidar. Cuidamos el producto, cuidamos al cliente. ¡Y dos huevos fritos! Sí, sí. Fericón el Bar. Dos huevos fritos con patatas, más lo que tú elijas, te esperamos. Conectividad, tecnología y agricultura van de la mano con Agrofair by New Holland. Nuevas tecnologías 4.0, alto nivel de tecnificación, cercanía con el agricultor. Agrofair by es campo innovación. En Caja Rural estamos a tu lado. Siempre con confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural, al lado de la gente y siempre con León, porque somos León. Contemporánea. Somos un centro de estética y parafarmacia de referencia en la ciudad de León. Disponemos de las últimas tecnologías en aparatología, láser de diodo, cavitación, presoterapia, lifting de pestañas e Indiva. Contamos con los mejores tratamientos faciales y corporales en la ciudad. Además, tenemos todo tipo de productos cosméticos y del cuidado corporal de la mejor calidad de los laboratorios más prestigiosos. Abrimos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 2. Ven a conocernos. Estás solo a un paso. A un paso de disfrutar del invierno en León. A un paso de las estaciones de San Isidro y de Valle La Ciana Leitariegos. A un paso de probar nuevas instalaciones como las cintas cubiertas de debutantes. A un paso de entrar en nieveleón.com y organizar tus días de nieve. Diputación de León, tu deporte favorito de invierno, también en León. ¡Esperadme, que faltaba esto! Su destino está a 9 kilómetros. ¿9 kilómetros? Pero no íbamos a la playa. Mirad, hijas, mucho hemos viajado por el mundo y sabéis que siempre acabamos hablando más del Bierzo que de otros lugares. Siempre estamos diciendo maravillas de sus rutas preciosas, sus montañas y sus valles, sus fantásticos pueblos, lo bonito que son sus ríos, sus puentes y sus cascadas. Los productos que nacen de esta tierra, tan únicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. ¿Y cómo se come aquí? Rico, de calidad y abundante. Aún así, sabemos que el Bierzo tiene muchísimo más. ¿Cuántas veces habremos dicho que tenemos que sacar tiempo para conocer mejor nuestra tierra? Pues este año, pensando en todos, pero especialmente en vosotras y vuestro futuro, hemos decidido que nos quedamos. Yeah.
ya estamos aquí después de esos anuncios de publicidad, 1:05 de la tarde, y seguimos en Mediodía en León, en 987 Televisión, tanto en televisión, en Facebook como en YouTube. ¿Y sabéis una cosa? Que tenemos un sorteo. Claro que sí, porque aquí en 987 nos encanta sortear cosas y, ¿por qué no?, sorteamos un señor cachopo. No un cachopo, no, un señor cachopo gracias al bodegón Astur Leonés en la calle Plegarias, ese sitio que es experto en cachopos, cachopos de jamón, cachopo de cecina y queso, de setas con cabrales, el cachopo, perdón que me trabo ya, el cachopo campeón finalista en ese campeonato de España de cachopos. Bueno, pues gracias a ellos que están en la calle Plegarias, justamente al lado de la iglesia, justamente al lado de la Plaza Mayor, bueno, pues ahí tenéis esos maravillosos cachopos y tenemos un sorteo. Gracias a al bodegón Astur Leonés, vamos a sortear todas las semanas un cachopo. ¿Y qué tenéis que hacer para llevaros ese cachopo para dos personas? Muy fácil, solamente tenéis que dar me gusta a la publicación que tenemos en Instagram y tenéis que, aparte de darle me gusta, tenéis que seguir a la cuenta de 987 Televisión y también a la cuenta de bodegón Astur Leonés. Y en esa misma publicación a la que habéis dado el me gusta, mencionáis a dos personas, podéis mencionar, o sea, podéis participar tantas veces como queráis, y entre más veces participéis, más posibilidades tenéis de ganar ese cachopo para dos personas, cachopo con sus patatitas fritas, ¿eh? O sea, bien, para dos personas vais a salir, vamos, mejor imposible. Así que ya sabéis, el viernes cerramos el concurso de esta semana y el lunes diremos el ganador e iniciaremos otro sorteo, porque aquí cada semana un cachopo gracias a bodegón Astur Leonés. Y ahora no está con cachopos, pero sí que está en esa semana dedicada a las mujeres en el Ayuntamiento de Villaquilambre gracias al FIAMI. Alejandro, ¿con quién estás ahora? Cuéntame, porque resulta que tienes más de media exposición todavía por enseñarnos. Efectivamente, y he cambiado de guía, ¿no?, de esta exposición. Estoy ahora con Carmen Fernández, que es técnico de aquí de Igualdad. ¿Qué tal, Carmen? Hola, buenos días, bien. Y también estoy con Ana Campos, que es dinamizadora textil. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, a ver, chicas, ¿qué me vais a enseñar? A ver, un libro y ahora el bolso. Cuéntame, Carmen. Bueno, pues eso, muchas gracias por poder estar aquí, por poder contar esto de hacer visible lo invisible. Y aquí tenemos el libro, que es el resumen o el ciclo cerrado de todo este proyecto que cuenta pues las historias que pretenden narrar las camisetas. Hemos recopilado, aparte de todas las camisetas que se han hecho, esas camisetas han quedado reflejadas las historias por parte de escritoras de León y de fuera de León, tanto conocidas como no, y se han guardado en este libro. Y además, bueno, que se ha cerrado el ciclo también con audio, ¿no? Es un audiolibro. Es un proyecto, bueno, como lo habéis visto, que os lo ha enseñado Carmen, la concejala, es un proyecto en el que han participado más de 70 mujeres. O sea que, bueno, aquí le tenemos el libro y ese es el resumen, ¿no?, que tenemos, que hemos hecho, que va acompañado también de unas postales que también las hemos hecho con los códigos QR y se escuchan aquí, bueno, pues también esas historias que reflejan las historias silenciadas de otras mujeres que queríamos contar ahí con las camisetas. ¿Y este libro, por ejemplo, se puede encontrar en algún lugar? ¿Se puede adquirir? No, ahora mismo no. A ver, este libro le presentamos además justo cuando hicimos la exposición en Botines. De momento lo tenemos aquí en el Ayuntamiento. O sea, alguna persona que tiene interés en adquirirlo, se le vamos a facilitar, le vamos a dar. Estamos dando vueltas porque el proyecto se nos está yendo un poco de mano. No pensábamos que pensábamos que tuviera repercusión, pero tanta no. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer para que todo el mundo que quiera, bueno, pues pueda adquirirlo, ¿no? Porque claro, por más que hagamos en el Ayuntamiento, no podemos hacer una serie ilimitada. Pero de momento tenemos algún ejemplar. Así que si alguna persona quiere, bueno, pues encantadas. Yo creo que tanto libro como camiseta son muy interesantes. Y Ana, voy contigo, dinamizadora textil, me va a explicar lo del bolso, pero yo creo que esto también tiene algo que ver contigo. Sí, bueno, la actividad nació como un pretexto textil para contar historias a través de unas camisetas. La actividad se llama Entre Hilos, por eso hemos hecho esta instalación en la que explicamos qué es lo que hemos hecho. Hemos
tirado o lanzado hilos de diferentes colores que simbolizan la diversidad y la colaboración de las mujeres en este trabajo. Las escaleras son símbolo de los peldaños de la igualdad. Estamos para arriba en los peldaños de la igualdad porque tenemos muchos derechos, pero a lo mejor en la vida cotidiana, que es el trabajo que hemos hecho con las mujeres, todavía faltan algunas cosas por superar y que conoce toda la sociedad y que han contado cada una desde su punto de vista. Luego están las camisetas, algunos símbolos de las camisetas que habéis visto, los ovillos, otro pretexto para que el tema textil, los ovillos, las cosas que saben hacer son tan expresivas, pueden ser tan expresivas como el dibujo, como cualquier otra actividad, es fomentar la creatividad y darle mucha visibilidad. Y luego hemos hecho el libro que ya os contó Carmen, que han colaborado un montón de escritoras, y el proyecto sigue con un camino que ahora son los colegios. Hemos explicado a los colegios la actividad y la exposición y les hemos hecho estas mochilas. Ya habíamos hecho bolsas y faltriqueras también, en la idea de contar lo visible y lo invisible, lo que se enseña y lo que se guarda, lo que se esconde. Todas tienen el mismo lema, haciendo visible lo invisible. La experiencia con niños ha sido increíble. Hemos hecho una unidad educativa para trabajar este tema y se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan a la escuela y van a seguir trabajando. Y bueno, sobre todo la importancia de concienciar a los más pequeños en estas edades sobre la igualdad. Bueno, es algo que, a ver, yo como responsable digo del centro de igualdad, es algo que siempre estamos intentando hacer, trabajar desde distintos ámbitos, ¿no? Pero de todas las jornadas que siempre hacemos y todo lo que se plasma al final, todo el mundo pone en común lo mismo, que es la educación. La educación es el resultado al final, o la no educación, de lo que nos sale ahora mismo en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso queda patente, por ejemplo, cuando hablamos de igualdad. Nosotros desde el CIAMI lo que pretendemos también, Ana lo estaba contando muy bien, cuando se planteó, por ejemplo, esta exposición, el símbolo que tiene es simplemente qué queremos transmitir, ¿no? ¿Qué quieres contar? Algo que en estos tiempos a lo mejor hablar en tema de igualdad para determinado colectivo puede ser correcto, no correcto, o lo hemos conseguido todo. Simplemente queremos hablar de lo sencillo, de lo cotidiano, de las historias de mujeres que tenemos todos a nuestro alrededor, que son invisibles, que están silenciadas y que no las hemos podido saber o simplemente no se cuentan lo suficiente o no se dan valor lo suficiente. Y hablabais de la palabra igualdad y aquí estamos viendo la palabra equidad. ¿Qué significado tiene, Ana? Bueno, pues equidad en este contexto es y colocada aquí en esta también una especie de pirámide, viene a hablar de la igualdad también desde el punto de vista, bueno, desde un punto de vista, que también tenemos derechos, tenemos sexo, tenemos diferentes, tenemos sororidad, que quiero incidir en el tema de la sororidad por el trabajo también que hemos hecho en conjunto, en colaboración unas con otras, y esa solidaridad femenina y esa colaboración frente a otras maneras de educar más competitivas o de más rivalidad, ¿no? Y bueno, encima, mira, otra cosa que tenemos encima de equidad son los botones que es un homenaje, es el cartel, es la fotografía del cartel original que hicimos y es el símbolo, el homenaje a las madres, a la caja de los botones de las abuelas que seguimos manteniendo y haciendo nuevos en nuestra caja de botones. Esos son realmente antiguos y es un homenaje a todas esas mujeres antecesoras nuestras que han conseguido derechos y que han luchado para que nosotras tengamos lo que tenemos y no, bueno, no olvidar que venimos de una tradición de mucha lucha. Una lucha, efectivamente, que lleva desde muchísimos años atrás. Y ya para acabar, te quiero preguntar, Carmen, ¿hasta cuándo podemos ver esta exposición? Bueno, pues la tenemos hasta el viernes a las 2 de la tarde. Mañana, esta tarde la tendremos, porque además tenemos otra actividad que se llama Reencuentro de Mujeres, en el que pretendemos volvernos a ver un grupo de mujeres, tanto de asociaciones como de mujeres en general de aquí del municipio. Y esta tarde a las 5 de la tarde habrá una visita, a las 7 de la tarde, si viene alguien, pues tenemos la visita guiada, primero el encuentro y luego tenemos eso. Y luego mañana también, tenemos a las 5, mañana sí que a las 5, una visita guiada.
Muchísimas gracias, Carmen. También muchísimas gracias a ti, Ana. Por supuesto, a la Concejala de Igualdad de Villaquilambre, también a Carmen. Y bueno, pues aprovecho, Tamara, para decirte que si quieres venir aquí a ver esta exposición, ya que tanto te ha gustado las camisetas y algún bolso que por ahí yo creo que también te va a gustar por ese colorido, pues que sepas que tiene hasta el viernes para venir. Bueno, pues seguro que me pasaré por ahí. De hecho, Carmen creo que me debe un libro, no sé si es el que tiene en la mano, que me lo ha dicho, que me tenía que dar un libro. Así que nada, yo lo espero agradecida y como siempre es un placer estar, hoy no he podido estar yo, has estado tú, Alex, pero es un placer estar siempre con las chicas del CIAMI porque hacen cosas de verdad estupendas y sobre todo ayudando a las mujeres del municipio, bueno, pues que se siguen sintiendo útiles para que sigan en ello y sobre todo también ayudándolas, bueno, pues en la búsqueda otra vez de trabajo y de que se pueden seguir haciendo cosas a pesar de tener más de 50 años, de 40, de 50 y de 60 años. Gracias, Alex. Y ahora vamos a seguir con una iniciativa solidaria de parte de nuestros chicos del Olímpico de León. Nacho, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, casi ya buenas tardes, 1:15 de la tarde. ¿Eh? Yo de momento no he comido. Yo de momento buenos días. Yo tampoco. De momento buenos días. Y cuéntame por qué durante todo este fin de semana un montón de actividades a favor de Ucrania, esta tragedia que estamos viviendo, el Olímpico tenía que estar con ellos también, organizando una serie de actividades a favor, todo, de comprar y de adquirir cosas para llevárselas directamente a Ucrania. Sí, la verdad es que lo que hemos hecho ha sido una pequeña iniciativa, todo ha sido bastante rápido, la verdad, pero quisimos aprovechar también nosotros nuestros colores, no dejan de ser el azul y el amarillo, y queríamos mantener esa solidaridad con varios actos. Todos ellos desde todo el complejo queríamos impulsarlo y para eso hemos tocado todo. Empezamos el jueves, van a ser 3 días de momento, si no cambian las cosas, porque aquí va todo cambiando sobre la marcha. Así que empezaremos el jueves con un partido sobre todo los benjamines, de una categoría pequeñita, donde va a haber un pintacaras, van a jugar también vale. de color azul y amarillo y la verdad es que va a ser muy, muy, muy bonito, ¿vale? Y para ello la iniciativa solidaria es que vamos a tener una entrada, esa entrada va a ser solidaria de 1 euro y todo lo que se recoja va a ir destinado también a Ucrania. Seguiremos el viernes desde el gimnasio, desde mi parte, lo que he querido hacer es una entrada solidaria de 1 euro, es decir, todo el mundo que quiera, desde sea o no sea del abonado del gimnasio, puede entrar al gimnasio por 1 euro. Tendremos ochas repartidas por toda la instalación, una de ellas obviamente en la recepción, dejas el euro y puedes entrar a entrenar sin ningún tipo de problemas y aprovechar esas magníficas instalaciones. Y al día siguiente, el sábado, ¿sí?, contaremos con 2 eventos. Un Fanatic de pádel que lo está organizando mi compañero de pádel, Pablo, y por la tarde un partido de las chicas del Gonalpi, de la Liga. Lo que vamos a hacer es que igual una entrada solidaria de 1 euro, ¿sí?, para que puedan entrar a verlo cualquiera y pueda disfrutar de todo eso. Son 3 días en los que vamos a tener luchas repartidas. Y me dices, Nacho, si no voy a algo de lo que tienes, ¿puedo aportar? Sin ningún tipo de problema. Vamos a tener luchas sobre todo en la recepción del gimnasio y del complejo. Vamos a tener luchas también en los partidos de fútbol y todo, para que cualquiera que quiera pueda aportar su granito de arena. Todo ello, todo eso que hemos tenido, lo que vamos a hacer es vamos a dar una papeleta. ¿Vale? En la que luego al final, tanto sea ya cuando acabe todo el evento, haremos un sorteo de varias cosas que nos están dando los patrocinadores. ¡Ay, qué guay! Y cositas que ya llegará alguna sorpresa y tal, pero bueno, algún entrenamiento, alguna clase de pádel, alguna clase de golf que tenemos por ahí, que hemos conseguido sacar, y es como una pequeña iniciativa para que todos pongamos de nuestra parte por una muy, muy, muy buena causa. O sea, que es tan fácil como nosotros vamos al Olímpico el viernes, o sea, jueves, viernes y sábado. Eso es, jueves, viernes y sábado, y por un euro simbólico, menos que un café, nosotros podemos entrar y podemos ver fútbol. Con los benjamines el primer día, eso es. Vale, el segundo día, el viernes, podemos entrar y podemos entrenar en el Olímpico, en esas instalaciones estupendas que tú y yo conocemos muy bien, tú mejor que yo, que yo también voy, pero bueno. Podemos entrenar en las instalaciones por 1 euro. Eso es. Que yo, por ejemplo, en este caso, imagínate que nos está viendo cualquiera que sea socio del Olímpico, lo que soy yo, independientemente de que yo sea socia y entre, porque ya lo decimos así, lo pagamos todos los meses, independientemente yo puedo echar el euro o 2 euros,
vosotros o lo que a mí me apetezca. O lo que cada uno quiera aportar. Ahí es, sobre todo, es la voluntad de cada uno. Eso es. Nosotros, la iniciativa era sobre todo esa iniciativa solidaria de abrir el gimnasio a todo el mundo. Qué bien. Y que todo el mundo pueda entrar por un precio casi literalmente ridículo. Nada, simbólico. Por lo tanto, todo lo que saquemos de ahí vamos a llevarlo a Ucrania. Y desde ahí nosotros lo que hemos hecho es colaborar con Médicos por el Mundo. Eso te iba a decir, que eso, todo lo que lo recaudado va directamente a Médicos por el Mundo, que son ellos los que se encargarán ya de, bueno, pues de eso es. De nosotros hemos contacto con ellos, más o menos, que era un poquito lo que necesitaban. ¿Sí? Y donde se están especializando es en las labores humanitarias allí, pues cerca de Ucrania, incluso dentro, que es donde también tienen sede y donde más están ayudando. Y lo que necesitarían es ese aporte económico para sostener todo lo que son medicinas y demás. Eso te iba a decir, porque la gente, bueno, pues toda ayuda es poca, toda ayuda es bienvenida, tanto de alimentos, de ropa, porque se necesita absolutamente de todo, pero sí que es verdad que las noticias que están saliendo, porque cada vez van cambiando las necesidades, unas veces se necesita más ropa, otras veces se necesita más, bueno, pues otro tipo de productos, sí que es verdad que como va cambiando, ahora mismo yo sí que estaba escuchando en las noticias que ahora mismo lo que sí que se necesitaba sobre todo es material quirúrgico, vendas, bueno, para tema de quemaduras, medicinas, es lo que más se requiere ahora mismo, se necesita. Eso es. Nosotros contactamos con la ONG, que es a la que estaba, la que especialista, sobre todo, en la que nos dijo, oye, pues lo que más se está necesitando es esto y tal. Y todos los dicen lo mismo, que primero contacten para ver lo que se necesita antes de hacer cualquier iniciativa. Hablamos con ellos, dijeron que era ese formato, nosotros lo adaptamos y buscamos rápidamente algo para poder impulsarlo. Bueno, en esas huchas que van a estar, bueno, pues por todas las instalaciones del Olímpico, nos hemos quedado en el viernes con ese por poder entrar en el Olímpico gratis, gratis, por un euro, a entrenar, pero tenemos el sábado el pádel. Bueno, eso que es. Siempre se llenan, independientemente que sea o no a favor de, en este caso, por esta buena causa. Siempre se llenan. El pádel es algo para mí que está explotando por todos los lados y la verdad es que queremos aprovecharlo también. Es un Fanatic de pádel que es como una especie de mini partidos que se juegan entre ellos y la verdad es que está muy, muy bien. Hablé con Pablo, que es el que coordina todo, y me dijo, oye, es una idea espectacular, vamos a hacerlo así, de esa manera, y de lujo. Y luego, como decías, para acabar el sábado, tendríamos por la tarde ese partido del Gonalpi, que es el segundo equipo de las chicas, ¿sí?, que juegan aquí en casa contra el Parque Sol. Bien. Así que va a ser un partido muy interesante y donde nosotros queremos también apoyarlo de esa manera, ya que jugamos de azul y amarillo, pues por eso lo menos que sea bueno. Los colores del Olímpico. Y después cuéntame, otra vez vamos a para la gente, esas papeletas, esos regalos que tenemos también por participar en estas... Eso es, cualquier cosa. Vengas al Fanatic, vengas al gimnasio, vengas a todo. En el momento en el que tú aportes algo, ¿sí?, te vas a llevar una papeleta. Vale. Lo que esa papeleta rellenaremos nombre y número de teléfono, sobre todo para que pueda contactar contigo. Nada más. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Y sobre todo con esa papeleta la dejaremos dentro de una urna. Y el último día, con todas las papeletas y todo, tenemos bastantes cositas que sortear, así que animo a todo el mundo. Tenemos diferentes clases, tanto de golf, tanto de pádel, mías personalmente del gimnasio. Podemos tener a Nacho como entrenador personal por un día. Eso es, sí, tal cual. Por un ratillo, que doy, lo digo por experiencia propia, ojo la caña que da, Pero después sales de allí, oye, con una energía que no entendéis nada. hay que sudar un poco, hay que venir a sudar un poquito y sobre todo a nosotros desde el gimnasio y desde todo el complejo buscar sobre todo esa sinergia desde todos los lados para que la gente pueda disfrutar y que pueda conocernos por todos los lados. Eso es, que el Olímpico, bueno, pues ya sabéis que están ahí en Carvajal, esas fantásticas instalaciones, gimnasio, pádel, boxeo, golf, como no, que me queda, tenemos muchas cosas. Cafetería. Fútbol, el campo de fútbol, el cubierto, ya no sé ni cuántas cosas más. Salones para eventos, para congresos. Bueno, es que hay de todo. Yo siempre he dicho que para mí es como un centro comercial. Es literalmente, y sobre todo es la idea que quiero transmitir. La verdad es que es como un centro comercial donde tú puedes ir a pasar el día tranquilamente, donde puedes ir a comer, donde puedes disfrutar tu día, donde puedes hacer cualquier evento que quieras, donde puedes realmente disfrutar gimnasio, boxeo, pilates máquina, fisio, donde puedes disfrutar de todo. Y importante, que mucha gente a mí me lo ha preguntado, se piensa que es un club cerrado y no es así, o sea que puede ir cualquier persona. Lógicamente, si quieres al gimnasio y demás, te tienes que hacer socio, pero como
cualquier otro gimnasio, que no es un club cerrado, que no tienes es que soy de este club, no es así, no es ese el estilo, que puede ir cualquiera. Eso es, nosotros lo que, por eso esa idea de centro comercial, a mí me gusta mucho, tú en un centro comercial no pagas por entrar. Eso es. Pagas por lo que consumes en cada tienda. Exactamente. Pues la idea es la misma, es cuando tú vienes al Olímpico, dependiendo de lo que vengas, si tú vienes al pádel, disfrutas del pádel, si vienes al gimnasio, disfrutas del gimnasio. Luego cuando, si hablas con nosotros, oye Nacho, es que quiero el golf y el gimnasio, o el boxeo y el gimnasio, todo eso se puede unir, tenemos cuotas conjuntas, pero lo importante es que cada cosa está por separado y tú puedes venir a disfrutar. Y obviamente la cafetería puede venir a disfrutar quien quiera. Quien quiera, podemos ir a merendar, a comer, a lo que queramos. Oye, recuerda a la gente que nos está viendo los horarios, porque la gente que nos está viendo que no lo conozca y quiera irse al Olímpico y decir, voy a ver cómo está el Olímpico, me apetece verlo, ver las instalaciones, ¿qué horario tenéis? Perfecto, el horario es de lunes a domingo, ¿sí? De 7 a 11. Uh-huh. Todos los días, ininterrumpido, y sobre todo, a mí me gusta mucho, bueno, todo el mundo que quiera ir a cucear, como digo yo, a ver un poquito qué hay por allí, que entre, que pregunte, y sobre todo sin ningún tipo de problema, que entren dentro del gimnasio, oye, quería verlo, quería ver cómo lo tenéis, qué salas, qué no sé qué, todo, que pregunten en recepción, que amablemente, seguramente, o estoy yo por allí, o alguno de mis compañeros, que les enseñará todo sin ningún tipo de problema. Y os recordamos durante todo este fin de semana, jueves, viernes, sábado, todas estas actividades, por un algo simbólico como es un euro, podéis participar en todas ellas, os dan la papeleta, y entráis en el sorteo de un montón de regalos que hace el Olímpico a toda la gente que participe, y os recordamos que todo lo que se saque a médicos del mundo irá todo destinado a favor de, este conflicto de Ucrania, para comprar las que más se necesite, en este caso, me imagino que sobre todo tema médico, vendas y demás, que cada vez son diferentes las necesidades según va pasando el tiempo, Médicos del Mundo, va para ellos todo lo recaudado. Nacho, que mil millones de gracias. Sí, que si alguien quiere saber, quiere ver el cartel, en las redes sociales del Olímpico está todo, ahí con los horarios, con todo, para que vosotros podáis verlo y podáis ir a lo que más os apetezca. Y de redes sociales seguimos hablando, porque ya sabéis que aquí en 987 nos podéis seguir en todas las redes, que tenemos. Podéis encontrarnos a través de Facebook, podéis encontrarnos a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter, dije Facebook ya, sí, ya lo dije, y además de televisión, por supuesto. Podéis encontrar todos los programas, nos podéis seguir por ahí, si no podéis ver este programa en directo, como siempre digo, podéis iros hasta YouTube, ahí nos encontráis, y podéis verlo mañana, pasado, cuando queréis, que los programas quedan ahí para que nos veáis. Y si queréis ver el look que tengo yo hoy, que me he marcado el Corte Inglés, porque como suelo decir yo, es que Nacho no lo sabes tú, porque estos cuerpazos los patrocina el Corte Inglés. Claro, nos ponen guapas y hermosas a Sonia y a mí. Ya sabéis que podéis pasaros por el Corte Inglés para ver esta nueva temporada, que nos visten siempre con lo mejor, y para ver lo mejor, arroba Tamarina, hija, vais ahí, lo veis, y después vais con la foto a las chicas del Corte Inglés, quiero la falda que lleva Tamarina, pues ya está, así de fácil. Así que nos vamos a ir despidiendo, son casi la 1:30 de la tarde, así que nos despedimos desde aquí, desde Mediodía León, que gracias a todos por estar ahí, y nos vemos mañana más y mejor. ¡Mua! Adiós, buenos días, chao.